Soy Ángela Gómez y vengo del estudio de Rubén Mudé Arquitectura en Valencia. Pues a ver, maestro clásico, la verdad es que es difícil quedarte solo con uno, pero creo que mi favorito es Mies van der Rohe y me llamó mucho la atención su proyecto de Casa Farnsworth, que es uno de los clásicos, cuando empecé a estudiarlo en la carrera. Arquitecto contemporáneo, me gusta mucho la obra de Campo Baeza y uno de los edificios que he visitado y que me impactó fue el Museo de la Memoria de Andalucía, que está en Granada. Pues yo creo que la sociedad no valora al 100% el trabajo de un arquitecto y lo puntuaría en un 6 ahora mismo. Pues yo de pequeña siempre me había gustado mucho los juegos con el Lego, Tetris, siempre me gustaba ahí un poco como pensar, ¿no?, en tres dimensiones. Entonces creo que indirectamente nunca dije que quería ser arquitecta de pequeña, porque en mi familia tampoco está relacionado con el mundo de la arquitectura, pero yo creo que ya ahí un poco apuntaba maneras a arquitecta, que es lo que finalmente soy. Un libro que me gustó mucho, que leí hace tiempo, se llama Atmósferas y es de Peter Zumthor. Y bueno, refleja un poco, yo creo, es un ensayo que refleja cómo afectan los espacios, la arquitectura en el día a día de las personas. Actualmente en mi mesita tengo otro totalmente diferente que se llama Buscaba la belleza, de Jesús Terrés. Pues a ver, deporte he practicado varios a lo largo de mi vida, pero bueno, por elegir uno diría patinaje. Me gusta mucho patinar y de hecho lo sigo practicando. Cuando tengo un ratito me pongo los patines y me evado con ellos. Vale, en relación al plato que más me gusta, aquí estoy dando un poco con mi tecla fuerte. No sé decidirme, me gusta todo en general. Pero bueno, por decidir por una tipología de comida, creo que me quedo con la comida japonesa, me encanta. Y es de las que más me gustan, aunque no la que mejor se me da. Pero bueno, disfrutarla y saborearla, eso sin duda. Si fuera una directora de cine, yo creo que me decantaría por una comedia. No sé, por salir un poco, yo creo, como un contrapunto, ¿no?, a la rutina del día a día, que creo que vamos todos ahí como muy a piñón, pues por darle ese contrapunto me decantaría por ella. ¿O una isla desierta? A ver, es una cosa que muchas veces no te planteas y te haces esa pregunta a ti mismo y es muy difícil, ¿no?, decir qué te llevarías. Pero bueno, pues por decir las tres cosas que me estáis pidiendo, creo que me llevaría una brújula, por si me ayuda a poder orientarme, un libro, que me imagino que podría tener muchas horas ahí un poco sin saber muy bien qué hacer, pues el libro siempre ayudaría. Y unas gafas de sol. Para mí una tarde perfecta, creo que empezaría habiendo tenido una comida con buena compañía y luego ir a ver el atardecer desde la playa. Y si pienso en una estación, creo que me quedo una tarde de primavera. Pues a ver, anécdotas, la verdad es que si te pones a pensar van saliendo en cada proyecto, siempre te encuentras con alguna cosa, pero
por comentar, pues nos hemos encontrado, por ejemplo, proyectos en los que, bueno, pues después de hacer toda la fase de diseño con los promotores, empiezas la obra, ellos ya tenían pues un poco la planificación familiar establecida, pero de repente, mitad de obra, te dicen que viene un nuevo componente a la familia y no se había pensado prácticamente ninguna estancia para él. Entonces, bueno, pues improvisar un poco, el darle solución ya en ejecución a esa nueva petición obligatoria, sí o sí. Y bueno, eso nos ha pasado en varios proyectos. También es muy curioso las anécdotas que surgen siempre los días en los que se hacen las fotos de la vivienda. Para nosotros ese día es como súper importante, consideramos que al final pues es el día de despedida, ¿no? de ese proyecto en el que ya pues desapareces tú y dejas ya a los promotores que realmente disfruten de la vivienda. Y muchas veces igual los promotores no entienden cómo de importante es para nosotros. Entonces pues nos hemos encontrado con viviendas a las que vas después a lo mejor de un mes o dos de haber acabado la obra, porque siempre les dejas ahí un poco que se familiaricen, o siempre falta que el césped termine de crecer y que se quede más vistoso. Y bueno, pues te encuentras en la vivienda, pues a veces con los cristales no tan limpios como tú imaginabas, la piscina pues también requiere de algo de mantenimiento. Solemos hacer fotos con Adrián Mora, que es arquitecto y fotógrafo especialista en arquitectura, y por ejemplo con él, que además siempre es muy lanzado y se lanza a hacer las fotos desde cualquier sitio, tenemos una vez una anécdota en un proyecto en un pueblecito del interior de Alicante, que bueno, pues quería hacer una perspectiva así como un poco en altura y no teníamos forma de que se pudiera subir a ningún elemento, no teníamos escalera, no teníamos nada. ¿Qué teníamos? El coche de Rubén Muedra, lo acercamos al muro de la vivienda y se subió él muy alegremente. Cuando se bajó vimos que el coche le había tenido así como un pequeño hundimiento en lo que era la parte del techo. Que bueno, pues al final esas fotos, la verdad es que la perspectiva fue muy chula, y a costa pues a cambio se fue el coche al taller unos días y nada, se reparó.